sean bienvenidos a Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Soy Nathan Olivos y hoy me encuentro acá en la cuarta región, en la bella ciudad de La Serena. Así que desde acá estaremos presentando nuestro capítulo de hoy. Y para comenzar, los invito a que disfruten de nuestro primer vlog. Hola, soy el profesor Víctor Sangüesa, profesor de la Tatuán Kung Fu Academy Chile. Vengo a invitarlos a un seminario de defensa personal policial a realizarse el día 4 de agosto en dependencias de la Universidad Católica Silva Enrique. En este seminario van a poder aprender diversas técnicas de defensa personal de carácter policial, orientadas básicamente al carácter policial y al carácter de control de la delincuencia. Mi nombre, como ya lo dije, es Víctor Sangüesa, soy oficial en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile y además actualmente próximo a egresar de la carrera de Derecho. En este seminario no solo van a aprender técnicas, no solo van a aprender a reducir y a someter delincuentes, sino que también van a poder aprender algunos aspectos jurídicos en cuanto a lo que es la seguridad de las personas, la seguridad personal y además también el respeto y por las garantías de las personas a quienes podemos en algún momento detener. Como ya pudieron ver, Carlos Collado, para el profesor Carlos Collado, una vez que ya han logrado reducir y retener al adversario, lo más importante de todo es no continuar la agresión, no es necesario y es ilegal. Por cuanto, ¿qué hay que hacer? Debes poder conseguir reducir, retener y conducir. También en este seminario vamos a poder aportar una serie de técnicas en las cuales vamos a enseñar cómo conducir a un adversario. Como en este caso, si portáramos esposas de seguridad, en el caso de un vigilante privado o un guardia de seguridad, aplica las esposas, trae la otra mano, aplica la otra pulsera, gira al adversario, lo toma, gira una pierna, lo pone de pie y lo conduce a un lugar seguro para poder entregarlo a la autoridad policial. Finalmente, no tengo más que dejarlos cordialmente invitados a este seminario. Todos aquellos que tengan interés en aprender y en poder tener un buen bagaje técnico al respecto, quedan cordialmente invitados, van a poder tener una oportunidad para aprender técnicas novedosas y también poder confeccionar de mejor forma un aparato técnico para desarrollarse como profesional. Nosotros hemos visto en el desarrollo de la clase técnicas de defensa, de autodefensa, Hosinsul, sus aplicaciones, derivados e influencias. Las técnicas que ustedes presenciaron son para desarrollarlas todas en el Tansudo Miguquan. Dentro de estas técnicas, nosotros nos reflejamos en la tranquilidad, en la pasividad, en el control del cuerpo, la velocidad, la tensión y la relajación. Y nuestra cultura hace crecer y desarrollar el espíritu del artista marcial para que se encuentre con su técnica. Cuando llega ese momento que converge la técnica con el espíritu del artista marcial, es una emoción y una graduación interna. Tansudo Miguquan es un arte bello de encuentro de personas. Primero está la persona, después su técnica. Este encuentro que hace maravilloso es tanto para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Nuestro lema es la educación por medio del arte. Esa tradición en cuando se expresa la persona en conjunto con su técnica, su hermoso espíritu y su belleza va a tener una contribución total, que no es solamente competir.
es armar un todo, el ser y el estar. Mi nombre es Carlos García Huidobro, haciendo una invitación para este seminario de Tan Sudo Mi Gukwan, el día 28 de julio en el Liceo Miguel Rafael Prado, a contar de las 14 horas en adelante. Es una fiesta maravillosa en la cual vamos a celebrar los 4 años de nuestra federación. Los invitamos a todos ustedes, escuelas, familiares y amigos. ¡Tansú! ¡Tansú! ¡Te esperamos! Sábado 14 de julio fui invitado por el profesor Patricio Barrera a realizar un seminario técnico en la Casa de la Cultura de la Ciudad de La Serena en la Cuarta Región. Mi nombre es Patricio Barrera, soy instructor de Tiempo Karate, representante de Nathan Olivo para la Cuarta Región. Bueno, estoy muy contento, muy orgulloso de haber podido realizar uno de los primeros seminarios técnico en defensa personal, en cuanto a conceptos, en cuanto a principios, algo inédito realmente aquí en región. Mi nombre es Juan Maturana, soy practicante de Kung Fu y también participé en el seminario dado por el profesor Nathan Olivo, el cual fue muy interesante porque me aportó ideas y conceptos que yo ya tenía ya en mente, pero esos conceptos e ideas fueron, me reafirmaron muchas ideas, lo cual me siento muy contento y me gustaría obviamente seguir practicando esta línea. En este seminario mostré conceptos bastante simples, pero que aplicados de manera correcta pueden mejorar de forma sustancial las técnicas de defensa personal. Para finalizar, tuve la dicha de entregar su cinturón a 3 nuevas promesas para las artes marciales. Los niños son, sin duda, nuestro mayor tesoro para hacer de este un mundo mejor. Además, aproveché esta oportunidad para entregar un nuevo grado técnico al profesor Patricio Barrera, quien desde ahora es un nuevo cinturón negro segundo dan. Bueno, y ahora nos vamos a unos breves comerciales. Pero recuerden que si desean artículos e implementos para artes marciales, puntomarcial.cl, donde encontrará de todo para las artes marciales. Además, recuerden ahí revisar todos los productos y sets en promoción. Ahora nos vamos por unos segundos, pero no se vaya porque a la vuelta hay mucho más de Ranking Marcial. Estamos de vuelta en Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Ahora me encuentro en la Avenida del Mar, acá en la Cuarta Región, en la ciudad de La Serena. Y desde acá vamos a presentar nuestro segundo bloque. Amigos de Ranking Marcial, mi nombre es Mauricio Farías, cinto negro sexto dan, representante de la Escuela Internacional Waikumpai. Los quiero dejar cordialmente invitados para nuestro campeonato abierto Waikumpai año 2007 en el Colegio Santo Cura de Ars. Esto está ubicado en la calle Carmen Mena, 939, paradero 13, Gran Avenida, estación de metro Ciudad del Niño. Queremos hacer extensible esta invitación a todos los simpatizantes de las artes marciales en general. Va a haber competencia de combate al punto, de combate acumulativo, va a haber competencia de formas por equipo, va a haber competencia de defensa personal, competencia de armas. Se van a respetar las categorías por edades, por grado, por peso. Además, extender esta invitación a todos los profesores que quieran participar de un campeonato donde aseguramos que el respeto y la marcialidad va a ser lo más importante. Ahora, a continuación, una alumna va a ir ejecutando una forma de competencia de mano libre y vamos a ir deteniendo esa competencia de manera de explicar un poco cuáles son los puntos a considerar. Bueno, es muy importante en la competencia de forma la mística inicial del saludo. El alumno debe simular un combate con varios adversarios. Su mirada debe reflejar combate, la actitud corporal debe reflejar combate.
debe reflejar una elegancia técnica, además del nivel técnico de ejecución. Importante también, entonces, como decía, la estética del movimiento que va a ser evaluado en toda la competencia. Es importante, como vemos, la fluidez con que el alumno ejecuta la forma. Debe parecer un combate donde ella encadena movimientos de ataque y defensa en la medida que va terminando o va finiquitando un adversario. Importante la actitud, muy importante las posiciones. Obviamente en cada posición los jueces van a tener en consideración diferentes cosas, pero por ejemplo las rodillas en una posición mapú o supinpú, como se denomina en nuestro estilo, debe estar justo arriba del el primer ortejo, el dedo gordo del pie, por decirlo así. La postura corporal, la actitud, el golpe debe estar, descansa, el golpe debe estar en la posición adecuada, es decir, si este golpe fue a la cara, el golpe debe estar en lo que se llama dentro de su estructura corporal, o sea, a su cara y no a mi cara o a la cara de alguien más bajo. El golpe va a la cara, por lo tanto, va en relación a su estructura corporal. Sí. Grita. Importante el kihai, porque en el fondo define el término con un adversario. Además, define el momento de intención del ejecutante o del guerrero en el combate mismo. En las competencias de forma se premia mucho lo que es una muy buena técnica de pierna, ya sea por lo alto, por el dominio técnico de esa patada alta. Es a considerar, obviamente, entre dos alumnos que trabajan bien sus desplazamientos, que trabajan bien sus técnicas de mano, obviamente el que patea más alto y con buena técnica siempre va a obtener la mejor nota en general de parte del jurado. Por último, como decía, es muy importante las posiciones básicas, ¿ya? Obviamente en una posición básica de término, el alumno que tenga un mejor dominio de la posición va a obtener un mayor puntaje también en la forma. Mi nombre es Alex Rivera Cordero. Represento a la International Hapkido Federation Chosun Musul, la cual es liderada por el maestro Daniel Rola. El maestro nos visitó hace un par de semanas acá. Él vino a dictar un seminario a la Policía de Investigaciones de Chile y a todos los grupos de Fuerzas Armadas que hay acá. Este evento se realizó en la Escuela de Investigaciones. Fue personal de Gendarmería, personal de GOPE, de Carabineros de Chile y también personal de la Fuerza Aérea. Bueno, yo practico judo hace 20 años y ahora hace año y medio que estoy practicando aikido, que es un primo hermano, digamos, de hapkido. Nosotros esperábamos menos gente y estamos pensando en realizar otro seminario, yo creo que en Valparaíso, en Viedma, por la alta demanda de la gente que se entusiasmó. Y bueno, estamos contentos con el maestro de haber organizado todo este evento. Igual costó harto hacerlo en un país que realmente no es rico muchas veces la cultura física de arte marcial. Hay muchas técnicas que están enfocadas en la defensa personal. No es necesario tener musculatura ni físico. La visita al maestro, tanto como lo que se está haciendo, ayuda a que esta escuela crezca y crezca el conocimiento general de las personas por el hapkido. Desde el punto de vista policial, yo soy profesor de la Escuela de Carabineros, así que muy bien. A mí por lo menos me va a servir mucho. Incluso voy a ver la posibilidad de que lleven a este profesor a la escuela. La primera vez que participo en un seminario como este, y la verdad se aprende muchas técnicas, súper fáciles de hacer, solamente en los movimientos, se puede controlar fácilmente a una persona. Soy funcionario de gendarmería hace 9 años. Las técnicas de hapkido me han ayudado mucho en mi trabajo a diario. Al poder controlar arreos sin causarle mayor daño. Recomendable para todo tipo de personas. El hapkido no solamente tiene que ver con el tema físico, también es un tema espiritual. Recomendable para personas de 0 a 99 años. Todo lo que tenga que ver con reducciones cuerpo a cuerpo es interesante, sobre todo para el tema policial. Policía, gendarmería, carabinero. Lo encuentro fantástico, lo encuentro maravilloso. Aparte el intercambio cultural que hay con demás deportistas, integrantes de estas artes, para mí que soy medianamente nuevo en esto, bien. ¿Ya? ¿Desde el GOPE? Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva practicando esto? Aproximadamente 10 años
12 años aproximadamente lo que es artes marciales. La defensa personal en general se puede aplicar a cualquier tipo de persona, no solamente a las unidades policiales. Para nosotros los policías es de mucha utilidad y es de esperar que sigamos participando en esto. Yo practiqué 2 años Kyokushin y ahora estoy practicando Hapkido hace como 6 meses más o menos con el maestro Rivera. Bien, es provechoso para todas las artes marciales, en realidad el poder conjuntar diferentes estilos en ideas prácticas de defensa, está hecho particularmente para todo tipo de personas, ya que son técnicas fáciles, pero que son muy eficientes a la hora de poder realizarlas, ejecutarlas en un enfrentamiento con otra persona. Soy asistente policial dentro de la Policía de Investigaciones. Estoy postulando un grupo que se llama ETAP o Grupo Táctico, con Hapkido. Tiene defensa de mano. Y al tener defensa de mano, el movimiento de las manos, de las articulaciones, es lo que me interesa. Por eso estoy acá. Artesano, cómodo, no violento y es defensivo, más que ofensivo. Ojalá la juventud hoy día practicara mucho deporte. Yo por lo menos siempre me acompaño a mi hijo, que es lo esencial. El deporte para la juventud es lo principal. De todas maneras, recomendable para cualquier tipo de persona, para cualquier edad. Mira, como en primer lugar te quiero decir de que lo que estamos viendo son técnicas de revoluciones policial y bueno, el mensaje es que practiquen artes marciales, fuese la que fuese, que todas son buenas. Y bueno, que tomen conciencia que las artes marciales es una filosofía de vida, que más allá de un deporte o un arte marcial, es bueno para la salud y es bueno para estar con uno mismo. ¿Sí? Que no lo tomen como una forma de combate. Bueno, y ahora nos vamos a unos breves comerciales. Pero recuerden, si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestra casilla electrónica. Y si desean más información, visiten nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl. Ahora nos vamos por unos momentos, pero no se vaya porque a la vuelta hay mucho más de Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Estamos de vuelta en Ranking Marcial, el programa de las artes marciales en Chile. Me encuentro acá en la cuarta región, en la bella ciudad de La Serena, y desde acá los invito a que disfruten de nuestro tercer bloque. Estuvimos en Brasil, Ricardo Bruna, Moisés Flores y Humberto Norambuena, que estuvimos entrenando y participando de este campeonato mundial máster. Mi nombre es Rolando Toro, practico artes marciales hace 36 años. Bueno, la invitación surge del profesor Rolando Toro, que con él estamos trabajando desde hace ya 3 años. Por intermedio de algunos seminarios que él dictó acá en Chile, y surgió esta alternativa de viajar a este Mundial Master Senior que se realizó en Río de Janeiro los días 7 y 8 de julio. Tenemos 16 días, 12 días de preparación, más los días del campeonato y un par de días que alcanzamos a estar allá, pero fue todo muy rápido. Tuvimos la suerte de entrenar con algunos de los peleadores que tiene el profesor allá, alumnos de él, y algunos profesores de él también, que en el caso de Renato Ferro, que es uno de los 5 mejores peleadores de Brasil, en conjunto con varios campeones mundiales que entrenaban al mediodía, los días martes y jueves. De los 15 que habían en clase, 14 de ellos habían sido campeones mundiales en algún momento de su carrera. Fundamentalmente a quienes quiero resaltar es a mi gente, a mis alumnos, que Ricardo salió campeón del mundo en su categoría, máster cinturón azul, y Moisés Flores, que salió tercero con su medalla de bronce. Ricardo ya lleva 4 años y Moisés 3 años y medio. Excelente, o sea, uno se ve reflejado en los resultados de los alumnos y
Y lo que hizo Ricardo y lo que hizo Moisés a mí me dejan más que feliz, más que completamente realizado en lo que yo estoy haciendo. Bueno, la primera lucha, que es la más, a mi juicio, la más complicada, la más nerviosa, la que uno bota un poco el estrés de todos los días que ha estado esperando luchar, porque ya en los últimos 3-4 días se pone un poco insoportable, lo único que quiere uno es pelear, independiente si gana o pierde. Entonces la primera lucha fue un poquito apretada, media cerrada, pero Ricardo la resolvió bien, marcando sus puntos correspondientes y con una finalización de llave de brazo, así que fue lo que se esperaba de él. Tres peleas. Después la semifinal, que la ganó también por puntos, y la final, que la ganó también por finalización de una llave que se llama americana. Y en el caso de Moisés, bueno, Moisés es una persona que tiene su empresa, trabaja, él no tiene todo el tiempo del mundo que tendríamos que tener todos para entrenar, pero también quedó comprobado que no necesitamos todo el tiempo del mundo, o sea que él también hizo tres peleas. Quedó muy cansado, yo creo que lo venció más el cansancio que su rival, ¿ya? Porque fue derrotado en la tercera pelea y alcanzó la medalla de bronce, pero dando una pelea que mucha gente, que cuando él salió de acá de Chile, no la esperaba, y sin embargo los resultados fueron excelentes para él como persona y como competidor para este país, mejor todavía. ¡Escriba él! ¡Escriba! ¡Escriba! Eso, fica ahí, amarro kimono. Estira la pierna. No. Estira la pierna. Apresate bien la causa, Junior. Tírate la pierna, carajo. Mantenelo grimado, Grímalo, grímalo, Ricardo. No lo suelte. Grímalo. ¡Ay, puso a ¡Búa! ¡Búa! ¡Bien, Ricardo! ¡Muy bien, Ricardo! ¡Bien! Bueno, después de los excelentes resultados, queremos difundir el Jiu-Jitsu a nivel nacional, dictando seminarios. Desde ya los dejo invitados para el día 11 del próximo mes de agosto, con el apoyo de Ranking Marcial, para dictar un seminario nuevamente para personas novatas y avanzadas en el cuento del Brazilian Jiu-Jitsu, y además finalizar el año con un campeonato que esperamos que sea un éxito en el mes de noviembre, con la venida a Chile de nuestro profesor Rolando Toro, para que nos venga a reforzar dictando cursos y finalizando el año de la mejor manera con un evento. Y también pedimos a la gente que se desee sumar al Brazilian Jiu-Jitsu, que las direcciones están en internet, están en nuestro gimnasio, y sean todos bienvenidos para aprender este nuevo y hermoso arte. Bueno, nosotros tenemos dos direcciones web, jiu-jitsu-chile.tk, ahí te vas a encontrar con toda la información del Jiu-Jitsu nacional actualizada, y humbertonorambuena.cl. Ahí también te puedes sumar a todas nuestras actividades y hacerte parte de esto. Queremos invitarte a que seas un monitor o instructor, en el caso de que seas profesor de artes marciales, y te vengas a sumar a esta aventura que nos va a llevar a los grandes lugares a nivel mundial. Bueno, porque se les va a entregar técnica actualizada de lo que se está usando ahora en Brasil con lo que es el Jiu-Jitsu deportivo, y vamos a tratar de cumplir con las ambiciones de algunas personas que se quejan en algunos seminarios que no se les entrega, que ya saben ya lo que estamos viendo. Vamos a tratar de cumplir y cerrar esa puerta que muchas veces molesta un poco, pero vamos a tratar de entregar algunas novedades de lo que es el entrenamiento moderno del Jiu-Jitsu brasileño. No solamente para ellos, sino que vamos a dividir, como lo hicimos la última vez, en dos grupos: a las personas nuevas, a la introducción de lo que es el Jiu-Jitsu brasileño, y a los avanzados, para que también se vayan conformes con lo que se les va a enseñar. Es verdadero, es real, es algo que se va a aplicar. No es una teoría de que me van a dar una patada y voy a salir volando por los aires como en una película, o me van a torcer la mano. Cuando yo no quiero que me tuerzan la mano, me tienen que someter. Y eso es lo que te enseña el Jiu-Jitsu, a someter con realidad, sin cuestionar de repente que no, que mira, porque el alumno se dejó llevar.
yo creo que es una de las pocas artes marciales reales. Bueno, y así estamos llegando al final de esta edición de Ranking Marcial. Pero recuerden que si tienen comentarios, sugerencias, sigue escribiendo a nuestra casilla electrónica. Si desean más información, visiten nuestro sitio web www.rankingmarcial.cl. Además, puede visitar y ver todos nuestros capítulos en la sección anteriores. Bueno, desde acá, desde la cuarta región, me despido. Eso ha sido todo por esta semana. Que estén bien. Chao.